En Andalucía se llevó a cabo el desalojo de 600 personas que habían invadido un lote de Invías desde hace 25 días. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Desde tempranas horas, el grupo SMAT llegó a realizar el operativo que desalojó a las familias que se alojaron en este lote de propiedad de Invías. Después de dar un compás de espera, se hizo el desmonte de los cambuches y se llevaron los materiales en varios camiones dispuestos para tal fin. No, pues en estos momentos estamos primero haciendo el procedimiento como tal y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, voluntariamente y pacíficamente, pero que las partes cumplamos, ¿sí? La administración como tal se está comprometiendo en realizar un documento en el día de hoy para hacer la gestión, ayudarles a ellos por la ciudad de Bogotá con Invías a nivel nacional y tratar de que ellos tengan un contacto directo con el director nacional de Invías y planteen lo que prácticamente le van a pedir. El inspector de policía aseguró que se les brindará atención especial principalmente a los niños de esta comunidad. En estos momentos los estamos atendiendo en el polideportivo del centro, ¿sí? Allá estamos llevando los niños, mujeres embarazadas, discapacitados e inclusive están yendo los desplazados. Las familias serán reubicadas en el Coliseo de Andalucía mientras se establece la ruta a seguir por parte del gobierno local.